ese. Usted comienza, ¿verdad?, con el tenedor de oro, con el cuchillo que es de plata, ¿verdad?, y comienza a comer el bistec en un plato que está en el fondo decorado con oro, y le ponen una vajilla de plata, y las copas de plata. Usted está siendo honrado, y en el corazón usted agradece esa fina atención, esa atención de altura. Alguien dice gracias, Señor. Gracias, papá. Ahora, el gran apóstol dice, pero en una casa grande, la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, oh gloria al Señor para siempre, ¿verdad?, sino también dice de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, el oro y la plata, y otros para usos viles, la madera y el barro, gracias, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo le pregunto, en una cocina, ¿verdad?, cuando se cocina, por ejemplo, en nuestros países, en América Latina, ¿verdad?, entonces uno comienza a cocer, ¿verdad?, los frijoles, ¿verdad?, el maíz, hace el mondongo, oh gloria al Señor para siempre, cabeza chancho, oh gloria a Dios para siempre, nacatamales, aquellos instrumentos son viles, porque están sucios, tienen contil, tienen grasa, oh gloria, no están nada atractivo, oh gloria al Señor para siempre. Usted mira, ¿verdad?, aquella olla que está rajada, el pico quebrado, la oreja hecha leña, oh gloria al Señor para siempre, y el contil de tanto uso, que el barro que se quema pierde su color, pierde su atractivo, ya no se mira tan atractivo, y aquella, ¿verdad?, cuchara de madera que comienza a moler allí el maíz, anistezarlo, los frijoles y todo, y mira aquella, ¿verdad?, pala que estaba nueva, bonita, ya percudida, toda curtida, hecha pedazo, le hace falta un tuco por acá, le hace falta un tuco por allá, esta tiene color de frijoles, de maíz, de mondongo, nacatamales, cabeza y chancho, pebre, aquello es... ¿Alguien se atreve a dar un fuerte aplauso al Señor? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Ahora, esta es la situación. Cuando yo me convertí al Señor, ¿verdad?, obedecí al llamamiento de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Entonces, uno, ¿verdad?, quiere santificarse al Señor, ¿verdad? Y entonces, unos hermanos nos recomendaban y nos decían, hay una isla que se llama Ometepe, y nos íbamos allí 2 semanas a ayunar, a aguantar hambre y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces, porque uno quiere santificarse al Señor, ¿verdad? Uno quiere consagrarse. Y entonces regresábamos de 2 semanas de obtenernos alimento, ¿verdad? Y en la iglesia nos decían, ¿cómo viene? Venimos poderosos. Oh, que si el diablo nos aparece por ahí, lo hacemos pedazo. Y venimos tremendo. Y en el culto del domingo nos recibían con aplauso y todo. Y el domingo andábamos con el... Y el lunes estábamos ya con el moco caído. ¿Ah? Alabado sea Dios. Porque hay un problema. El apóstol va directamente a esa situación, porque su ministerio es de enseñanza, es de gloria, es de inteligencia, es de edificación. Él va a tocar lo que nadie puede tocar. Él va a tocar lo que la iglesia no ha podido tocar, porque nos han querido ayudar, pero de una forma no correcta. Nos han querido enseñar que hay que santificar la carne, pero la carne es imposible que se santifique, porque la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco quiere. La carne con su deseo es enemiga de Dios. La carne nunca se podrá santificar. Dios. Ahora, oído. Así que el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la suciedad, el contil, el desgaste, el mal olor, todas esas cosas, ¿verdad? Hablamos de los instrumentos para usos viles, porque el ¿verdad?, la olla que está en el fuego, toda quemada, toda percudida, toda
hecha leña, toda hecha pedazo. Esa no la va a ir a poner al comedor, ¿verdad? No, usted pone los utensilios para usos honrosos. El oro, la plata, la vajilla de porcelana, lo que es lujoso. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Y los instrumentos para usos viles, ¿dónde están? En la cocina, donde nadie puede verlo, ¿verdad? ¿Eh? Que si la gente entrara a la cocina y dijera, aquí cocinaron todo lo que nos hemos comido aquí. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, ese es el problema. Nosotros hemos querido, ¿verdad?, limpiar, oh, aleluya, el lugar equivocado. Y por eso es de que nosotros podemos hacer una cosa hoy y estamos bien hoy, pero mañana estamos débiles, desorientados, desanimados, sin inspiración, sin motivación. Porque el apóstol dice, si alguno se limpia de estas cosas, oh, aleluya, pero la pregunta es, ¿dónde me limpio? ¿Dónde nos limpiamos? Entonces, oh, aleluya, la revelación del Espíritu al apóstol es en la mente. Porque uno se limpia en la mente. Por eso es que el apóstol decía, con mi mente sirvo al Señor, con limpia conciencia. Porque la sangre gloriosa de Jesucristo ha limpiado nuestra conciencia. La sangre todopoderosa nos ha dado una nueva conciencia. Una conciencia libre, santa, santificada, consagrada, donde mora la luz de Dios. Todopoderoso, y nos limpiamos en la mente. Alguien se atreve a dar un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre. ¡Oh, aleluya! Miren, la religión tradicional enseña, ¿verdad?, a tratar el cuerpo. Y ustedes lo saben tan bien como yo, ¿verdad? Duro trato del cuerpo, ¿verdad? Cosas que tienen cierta reputación, ¿verdad? Porque a nosotros nos enseñaron a someter el cuerpo. Mire, la iglesia tradicional, ¿verdad?, lo que martaje es el cuerpo. No, mire que ellos se van a una, a un sótano, ¿verdad? Se quitan su ropa, se visten de cilicio y se golpean y dicen, yo me acuso, yo pecador, yo aquí, yo allá. Y dejan de comer y dejan de tomar agua para martirizar el cuerpo. El apóstol dice, cosas que con el uso se deben gastan y ganan cierta reputación, pero para los deseos de la carne no sirve para nada. ¿Aló? ¿O sirve para los deseos de la carne? ¿No sirven? No sirven, porque si sirvieran, entonces, ¿verdad?, la gente no tuviera la expresión de carnalidad que siempre tiene. Entonces no se mirarían las obras de la carne que se manifiestan. Entonces eso no sirve para nada. El apóstol está diciendo, debe de haber una motivación en la mente, oh, aleluya, de los creyentes, porque querramos o no, te vas a ensuciar y yo me voy a ensuciar. Aunque usted se vaya a la nube número 4, se va a ensuciar, porque el mal está en la carne. ¿Ah? Dios, aleluya. ¿Dónde está el mal? En la carne. Mira, vos ayunás y el mal está ahí dentro. Vos orás y el mal está dentro. Vos profetizás y no es que el mal está dentro. Ah, el apóstol dice, encuentro, oh, aleluya, esta ley, que el mal mora en mi cuerpo. En mi cuerpo no mora el bien. El diablo, es decir, el diablo generó carne, se metió en la carne, se metió en el cuerpo, porque el diablo dijo, de la única manera que yo pueda capiarme es que me las meten en el cuerpo a esto, porque a esto Dios no los puede destruir. A mí sí, y el diablo fue destruido, pero el mal está en el cuerpo, él se metió ahí dentro. Ahora, seamos sinceros esta noche, ¿verdad? Adiós. ¿Ustedes fallan? Es sincero esta noche. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Ustedes se equivocan? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Verdad? El año pasado, ¿cuántas veces se equivocó? ¿Se equivocó? Pongámosle suave, ¿se equivocó 5 veces? Amén. ¿Ah? Siendo generoso, ¿verdad? Nos equivocaríamos 5 veces el año pasado. ¿No? Y este año nuevo que, oh, aleluya.
quiero hacer, eso hago. El mal que aborrezco, eso hago. Oh, aleluya. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Jesucristo, el cual nos libra de día en día y nos da la victoria. Aleluya. A su nombre. Por eso es que los evangélicos no nos vestimos de religión, ni de tradición, ni de mandamiento humano. Nos vestimos de Dios Todopoderoso, porque en Él somos más que vencedores y el diablo está vencido. A su nombre. Dios Santo Padre. Los instrumentos de deshonra que están en la cocina, ¿verdad? Por ejemplo, la cuchara, el tenedor, ¿verdad? La olla. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Verdad? El comal, el cuchillo que ya está, ¿verdad? De tanto quebrar el hueso y partir, ¿verdad? De tanto filo que se le da, se desgasta. Ya no parece el cuchillo, parece serrucho, ¿verdad? Porque se le quiebran esos tubos. Pero ahí está sirviendo. Oh, gloria al Señor. Porque Pablo dice: en una casa grande no solo hay instrumentos para honra, sino también para deshonra. No solamente hay instrumentos para uso honroso, sino también para usos viles. Oh, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, el instrumento de uso deshonroso, él tiene un pensamiento y dice: brother, habla con la vajilla de oro, ¿verdad? Y le dice: qué tremendo es estar en la sala, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y en el comedor donde todo brilla, ¿verdad? Entonces, los instrumentos viles, dice: yo quiero estar ahí también. Cuando dice amén. Por eso Pablo dice: si se limpia de estas cosas, ¿cuánto dice amén? ¿Verdad? Si se limpia de estas cosas, dando a entender que hay una automotivación, que hay un propósito divino, que hay un propósito santo, porque hay que limpiarnos de estas cosas. Esto es así. Uno llega a un trabajo, ¿verdad? El primer día, y le dice: mire, brother, usted va a limpiar todo esto, ¿verdad? Sus instrumentos son la escoba, la pala, ¿verdad? Y usted va a recoger aquí basura. ¿Cuánto dice lo mismo? Porque el trabajo no deshonra, el trabajo es honra, ¿verdad que sí? Amén. Y entonces uno llega ahí, ¿verdad? En el taller, en la factoría, a recoger los papeles que la gente tira y a limpiar y aquí y allá. Pero conforme los días van pasando y la semana, uno va agarrando confianza con las personas que están trabajando y va preguntando: ¿y ese trabajo que vos tenés, ese puesto, cómo es? ¿Es difícil? Y te dicen: no, esto hay que agarrarle el golpe, esto hay que aprender. Y uno tiene en la mente: un día dejaré de recoger basura y voy a estar al frente de allí. Gloria al Señor para siempre, porque tenemos la motivación de crecer, de superar, de tener anhelo, de tener metas y propósito. No nos vamos a quedar en el trabajo 100 años. Hay que escalar mejores posiciones, porque eso agrada al Señor. ¡Oh, aleluya! Entonces uno se propone en la mente: un día voy a crecer y a dejar estas cosas. A su nombre, a su nombre. Oh, gloria al Señor. Así que, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas,